Vamos a visitar otra casa abandonada, pero ahora en el Cerro de San Jacinto. Y se le siente horrible esta casa abandonada, o sea, es una mansión prácticamente. Bueno, aquí sí se siente algo feo. Serán... Sí, yo creo que sí, mira, que son de... Ernesto era otro, puedes llamar de todo. Puede ser, Manny. Y bienvenidos a una nueva Lencha Aventura. Uy, bueno, señores, yo sé que a usted le gusta estos temas de casa abandonada, porque si no mal recordamos, nosotros hace 2-3 años sí, visitamos una casa abandonada que vaya que marcó mucho la historia del canal y marcó a muchos de ustedes. Muchos se enviciaron con esa serie La Casa Abandonada, muchos extrañan el personaje del amigo y muchos, bueno, esas son preguntas que quizás en este video no las vamos a estar respondiendo, pero fue una bonita temporada visitar esa casa abandonada que fue, bueno, estaba lejos de San Salvador. Ahora, vamos a ir a otra, pero esta no es una casa, esta es una mansión abandonada que tiene el Cerro San Jacinto. Sí, mira, no sé si ustedes se han dado cuenta, me imagino que sí, en las noticias, que acá en el Cerro San Jacinto, en las faldas del Cerro San Jacinto, se encuentra una mansión abandonada y también dicen que ahí asustan. Así entonces, dicen, y aquí hemos avanzado un par de metros acá sobre la calle y vemos, se siente algo. Se siente feo, ya que acá no se ve que hay habitantes, aquí prácticamente en la selva, viejo, o sea, el cerro ya. Así que nos vamos a dirigir a esa casa, bueno, mejor esa mansión abandonada. Vamos a explorarla, ya que nos hemos percatado nosotros cuando vamos a veces en la carretera, así en nuestro, en nuestras cosas personales, que hemos visto una casa y le hemos dicho, manica, mira, cásame. O sea, y nos da curiosidad, nos da morbo saber si se puede entrar o no entrar. Ahora lo vamos a averiguar. Van a decir, ¿a dónde están ustedes ahorita montados? Obviamente estamos montados en un pica porque no va a subir. Que por cierto, allá nuestro amigo Daniel, ahí va, saca la mano, ahí está Daniel, que nos está acompañando en este video. Y si no conocen a Daniel, señor productor, ponga unas tomas ahí cuando nos hizo unas tomas de dron ahí en las plazas iluminadas que tenía San Salvador. Él nos va a echar mucho la mano con respecto a tomas de dron, a todo lo que tengamos que ver con esta mansión y todo lo que podamos explorarla. Prácticamente lo vamos a hacer en el día. Si usted quiere un video en la noche, pues vaya dejándolo en los comentarios. Sí, igual, si usted quiere venir con nosotros también, necesitamos ahí ayuda. Ayuda y necesitamos compañía, porque aquí creo que sí, veo. Aquí sí, aquí no está jugando. Si te jugaron en el anterior, aquí, hoy aquí vas a desaparecerlo. Sí, sí, allá se rompió el pantalón, aquí se va a romper el calzoncillo. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Así que vamos a entonces aventurarnos. La calle vemos que un poco polvosa. ¿Aquí a cuánto estamos, Daniel? ¿No sabes? ¿Unos 5 minutos? 5 minutos, vaya. Entonces, si quieres, arranquemos y démosle. ¿Ah? Ellos ya han venido. No, no, no. Dice que es que anda un primo, Daniel, que dice que él ha venido. Dice que él murió hace 10 años. Empezamos fuerte, ¿eh? Vamos a ir a tope. Un fantasma andamos. Bueno, ya podemos ver que la entrada. Vaya, es que yo me siento, o sea, no me siento en San Salvador. Ajá. Me siento como fuera de San Salvador. Hay aquí alguna vereda, mira. Una vereda, cierto. Aquí estamos en el Cerro de San Jacinto. Muy famoso este cerro, muy conocido. Yo sé que muchos lo conocen. Mira, ahí llegamos. Sí. Yo pensé que estaba más lejos. ¿Cuándo es esa? Esa es, sí, esa. ¿O no es esa? Sí, esa es, mira esa mansión abandonada que tiene el Cerro San Jacinto. Qué miedo, loco. Sí, si vos te fijas bien, la entrada está horrible. ¿Qué era antes? ¿Una empresa? ¿Una casa? Vivían los girolas, ahí, ¿qué onda? Mira, me imagino. Uy. Como que diciendo, no, no suban. Yo creo que la han de cuidar, voy, han de permitir, bo. A saber, bo. ¿Y crees vos que aquí hayan chorritos? No del bien. Sí, sí, va. Vuela, bo. Ahí arriba. Huela, qué feo. Sí, se le siente horrible esta casa abandonada. O sea, es una mansión prácticamente. Están las puertas cerradas para poder entrar. Mira, es que está grande, bo. Siéndote honesto, la ubicación me gusta. O sea, si fuese una casa activa, o sea, que hayan habitantes, está chiva, bo. Pero no podemos pasar, bo. ¿Viste que había un candado ahí? No he visto yo. Sí, había un candado. Una entrada. ¿Crees que es propiedad privada, bo? Sí. Hay una demanda, no van a... ¿Y aquí hasta dónde llega esta calle, bo? ¿Crees que estaba para el teleférico? Sí, yo creo que sí. Ey, ya estaba para el teleférico, va.
Creo que sí. Quizás, dale. Con estos videos lo que nos ayudan los habitantes cuando ven, lo ven, decir, yo tengo el permiso, yo conozco a la persona encargada. Entonces, por eso es que nosotros hacemos ese tipo de videos, para que hacerlo saber al público que queremos entrar, y a la próxima podemos hacer ya en la noche explorándola. Es que la verdad da curiosidad, viejo, de meterte hasta allá arriba. Y hoy que venía subiendo, me pareció haber visto una sombra. Ya vamos con tu sombra. Dame, ya va. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Por acá podemos parquearnos. Allá están los... Uy, es que está viendo. La casa, ya. Qué miedo, loco. Uy, qué miedo. Mira, ve. Es que está bien. O sea, está bonita la casa, pero... pero no sé qué onda. Me da miedo, loco. Uy, uy. Ve, aquí está la entrada, pero hay un candado. ¿Cómo pasar ahí? Si hay un candado es porque hay una llave. Ajá, y si hay una llave, alguien lo puso. Es porque alguien la tiene. No se puede pasar. Nos saltamos el muro. Ey, está con candado, Daniel. Fíjate que hasta donde tengo entendido, hay un cuidador. Uy, ocho. Está con llave aquí afuera. No puede estar adentro. Ajá, no puede estar adentro. No. La lógica, viejo, la lógica. Pero toca ahí, Kevin. No hay nadie, va. Saltate el muro. Mírate ahí, te puedes echar ahí, vos que tenés ahí. Sos seco. ¿Por qué sos seco? ¿Qué? ¿En serio? Saltate el muro. Mírate ahí, te puedes echar ahí, vos que tenés ahí. Sos seco. Sos seco. Sos seco. Tengo miedo. ¿Qué miedo? ¿De qué miedo? Uy, suave. Sabe el muro que se movió. Tengo miedo. Pasate y abrido. No alcanzamos a saltar el muro, wow. No, nosotros no soy vos porque está seco. Pero imagínate que ya andamos ahí adentro y nos quieren sacar. Ahí nos dejan adentro por gordos. Imagínate, nos asustan y queremos salir corriendo. Anda, búscate una escalera ahí. No podemos brincar por gordos. Ahí se puede. No, me cae otro muro. Va, pues ahí estamos. Bueno, vamos a intentar meternos aquí a la casa abandonada. A ver qué tal. Bueno, definitivamente no encontramos la forma de subirse, pero sin embargo, manique ahí, había unos ladrillos por acá. Y puse el pie y se metió. Y a ver cómo vas a salir, manique. Feo. ¿Ah? Feo. Se siente feo. Se siente feo. Bueno, señores, ya nos metimos aquí a la casa abandonada que está aquí en el Cerro San Jacinto, en la falda del Cerro San Jacinto. Bueno, que aquí parece como que alguien pasa aquí, mira, aquí son huellas como de perro, mira. Creo que viviera a dormir aquí también. Yo creo que sí, mira, pues donde yo te digo, serán... Sí, yo creo que sí, fíjate, son de disparos, fíjate. Lo que sí me da miedo a mí, viejo, es pasarme por ahí y caerme. Bueno, señores, estamos viendo la casa abandonada aquí del Cerro San Jacinto. Se siente una vibra algo tenue. Se siente algo, una... Supuestamente dicen acá los lugareños de acá de San Jacinto que esta como mansión era utilizada como recibidero de café. Era donde traían, pues, las personas que cortaban el café, lo traían para acá y aquí pues lo seleccionaban. Lo seleccionaban y lo... Bueno, aquí sí se siente algo feo. Y pues de aquí... Sí, se siente algo feo. Vean. En un principio aquí la gente pues traía sus cortas de café acá, y de acá pues lo traían y lo secaban, lo seleccionaban para después pues llevarlo a la venta. Pero sí, la verdad es que se siente una sensación algo tenue. No sé ustedes, pero uy, sí. No, hombre, no sentí vos una vibra ahí, algo medio rara. Sí, la verdad que... Híjole. ¿Ah? Ahí sí se ve feo, para ver. ¿Qué es? Así es. No, hombre, aquí es...
No, hombre, esto aquí sí siento yo una vibra bastante rara, viejo, que han hecho cosas aquí. Me estaban explicando que esta como rampla lo utilizaban antes para subir los costales de café, las carretas, me imagino. Entonces aquí es donde venían y seleccionaban el café, y en este como orificio es donde dejaban ir el café ya tostado, ya seleccionado. Y pues, pero sí, me imagino que como está abandonado, pues se siente bastante la vibra, bastante fea. Me logré pasar. Es que está yuca. Está yuca. Mira, yo, está no, gordo. Es que uno que está gordo es más difícil pasarse. Sí, se siente feo. Yo te digo, ahorita acaban de pasar unas personas. Y dicen que más que todos los soldados son los que juegan. Pues qué feo ahí, güey. Sí, no te digo. Ajá, los soldados son los que pasan. Sí, los soldados andan como cuidando a cabo. Mira, yo te digo que esos hoyos quizás son de... Qué feo se siente, güey. Sí, va. Huela como que te falta el aire. Ajá. Muy admirable. Buena. Se siente como oprimido el pecho, ¿no? Sí. Uy, qué yuca, imagínate, ¿no? Este lugar abandonado aquí. Me imagino que fue utilizado para otras cosas. Para los chicos del mal, ¿no? Sí, para los chicos del mal. Sí, imagínate. Se siente feo, ¿no? Uy, la noche sí han de pegar buenos sustos aquí, ¿no? Mm-hmm. Vámonos, no, aquí arriba. Porque ahorita en el día, ¿no? Ando con miedo. Miren, la vista sí es bonita, o sea, ve prácticamente todo San Salvador. Pero el lugar sí está... Uy, qué feo. Qué yuca, man. Es que es pasadizo tras pasadizo. Ajá, como un laberinto, man. Ajá. Y fíjate que a pesar de todos los temblores que han habido, se mantiene, va. Se mantiene. Te dicen de que venía la gente. Ajá. Y traía sus costales de café. Ajá. Y empezaban a seleccionarlo, ¿ves? Y lo tiraban aquí. Aquí y ahí. Entonces desde aquí bajaba hasta abajo. Ajá. Ya como a tostarse de abajo. Pero sí, sí. Feo, sí, se siente bien feo. No sé desde qué año este lugar estaba funcionando. O sea, dejó de funcionar, perdón. Pero sí da como miedito. O sea, es que es una mansión inmensa. O sea, ustedes la pueden ver también en el toma de dron, que es inmenso. Vamos aquí. Sí, ahí. Pero que no se derrumba. No, no creo. ¿Y aquí dónde te lleva, pues? A nada, sí, mira. Estamos para arriba, vamos. Mira, a andar aquí, mira. Qué loco, mira, cómo está. Tembloroso ando, mira. Es que sí se siente feo. Hoy. Hoy. Ah, mira, aquí está con el Daniel, bro. Hay un señor allá adentro, ahí con Daniel. Ay, qué feo aquí, bro. Qué horrible aquí, bro. O sea, en el día. No, en el día. En el día sí me animo. Sí, a en el día aquí, pero en la noche, andar explorándolo, no. Con eso ya no jugamos, ¿no? Más o menos hemos explorado alguna parte, ¿no? O sea, ya está Daniel haciendo tomas de dron. Pero sí, qué feo. O sea, que todo esto creo que es parte de Eva. Sí, todo eso, hasta allá. Aquello, que como sótano. Y hasta allá. No, me ahí me envían. No, ahí sí, ahí no sí me atrevo. No. No, ahí sí, es otro rollo. Algo de estar ahí. Sí, no, ahí sí, ahí sí no llego. Vamos para otra vez, vamos allá, Japón. Mira, yo no sé si corremos el riesgo de algo que te pegue. No, no, veamos qué es o no. Bueno, sí, va, pero el riesgo de que después nos vayan a decir algo por grabar este video. Supuestamente es propiedad privada, ¿no? Qué feo, es que todo está bien feo. Andamos bien, de verdad, pues pasar. Vuela, mira, y manique. Qué feo ahí, ve. Ahí tengo. No. Me voy, aquí está feo. Qué feo. Mira, oscuro.
duro todo eso, man. Bueno, la verdad es que sí. Aquí está la cabeza, duele, vos. Sí, feo. Feo, la verdad es que tenía. Teníamos curiosidad. Ya te imaginas vos en la noche, nosotros por acá, y de repente una niña arriba, una mujer de blanco allá, un huevo y una ensalada de malos espíritus. Este lugar llama mucho la atención, y si usted tenía el morbo de saber cómo era, pues aquí en los viejos de Chaletado nos hemos arriesgado, porque estaba con candado, pero solo hemos, no queremos abusar, nos saltamos, pero ahorita vamos a regresarnos ya, pero para que ustedes vean y se hagan la idea de cómo es este lugar, ¿va? O sea, cómo era, ¿va? Por si ustedes tenían el morbo de saber. Por aquí, güey, esto sigue, mira, ¿va? Si allá abajo sigue, ¿va? Qué feo todo esto, ¿va? Si ustedes amántalo a este tipo de cosas, pues una sesión de foto acá no cae mal, pero sí. Pero sí está feo. Sí está feo. No, si no me atrevo a irme así. No, definitivamente después nos sacudimos, nos cubrimos con la sangre de Dios y ya, listo. No pasa nada. ¿Sabes lo que me da más miedo? O sea, no es lo paranormal, sino que me da más miedo que vengan los soldados. ¿Y cómo le explicaba? Y usted ha conocido, papá, 20 pechadas por loco, hijo. Ah, sí, sí. Vaya, salimos. me costó un montón, bo. Estamos bien gordos, pero estamos gordos, pero no se preocupen ustedes, que estamos por lo menos intentando ver si hacemos una pequeña dieta por ahí, y ya ustedes van a decidir si se ve el cambio. Ahorita estamos empezando, sí. Así que suave. Un día y vamos. Pero ¿qué te pareció, bo, el lugar, bo? Hijuela, la verdad que se ve bastante como curioso. Cuando vos te metes y se siente una vibra bastante fea, la verdad. Y creo que sí, en un momento quizás hubo algo, sí, algo feo. Sí, es que sí. Definitivamente ese tipo de lugares, pues, especialistas para personas, sí, malas, pues. Y ustedes saben de que no precisamente tienen que ser brujos los que tienen que hacer cosas, ajá, ahí. Sí, se siente bien pesado ahí. Dani nos acompañó ahí con los videos. ¿Cómo viste vos ahí? Es que sí, el paisaje y todo, ahí van a poder ver, uh-huh, bastante bonitos los videos. Y sí, se siente así como dice Maní, que se siente algo como raro, se algo siente como, raro, como el ambiente pesado. Pero estuvieron chivas las tomas de dron, puy, ese dron, vos, todo agarrado, bien original. Todo, sí. Así bien. Que si usted está interesado en tomas de dron, ¿cómo se llama? ¿Topógrafo? ¿Cómo es? Topografía, vos. Sí, nos pueden contactar siempre a, uh-huh, 78410996, directamente conmigo. Y en las páginas de redes sociales, Facebook e Instagram, como @geoinca. Y en TikTok, ahí tenemos un par de videitos. Nos pueden buscar como @geoin.oficial, okay. Geoin con doble N. Uh-huh. Y ahí cualquier cosa que ustedes necesiten, productos de DJI, cámaras, drones, todo, topográficos, si quieren información satelital o algo, sí, estamos con eso también. No, si tiene drones de alto nivel, viejo. O sea que es Elon Musk. Si querés buscar también tuberías o algo que esté debajo de tu casa, también tenemos equipo para eso. Puede. Entonces, ese. Y si estamos, quiero hacer un túnel. También tenemos. ¿Qué hace? Sí, sí, sí. Y cualquier cosa, igual, deschavetado, es un gusto poderles, gracias, servir a ustedes. Los videos siempre les quedan de toque. Sí. Entonces, estamos a la hora. Gracias, nombre, gracias. Vamos a intentar, manique, a todo esto. Fíjense que nos hace falta hacer otro video, que todo depende. Miren, la noche es paja. No nos van a estar diciendo que vengamos porque no vamos a venir. No, primero porque no. Ustedes nos van a arriesgar mucho a eso. Nosotros, sí, no somos de exploraciones urbanas. No. Aparte que ni van a ver el video porque les va a dar miedo. Ajá, pero no, si lo les ven, no lo ven. Hagamos algo, ¿vale? Queremos proponer algo. No vamos a hacer el de la noche acá, pero ¿por qué no mejor hacemos un video acampando en el ex teleférico que tenía acá el Cerro San Jacinto? Ah, pues, ¿te parece bien? Allá arriba, ajá. ¿Sí? Acampemos ahí, ¿te parece, sí, bien? Sí, allá arriba sí me animo. Sí, allá tranquilo. Arriba sí me animo. Así que así nos acompaña Dani, pues, y ahí le podemos decir al Fer que nos acompaña, pero también para los fondos. O sea, tiene que verse ahí, pues. Tiene que sí, verse, el apoyo, hombre. Tiene que verse las pilas de los suscriptores, que den like. A veces vas a creer. Más las vistas, 200 likes. Sí, 200 likes. O sea, sí, no, me dejen su like, por favor. Así que hagamos lo siguiente. Si a usted le interesa muchísimo que hagamos ese video de acampar en el teleférico, bueno, el ex teleférico, y así de paso se da cuenta cómo está actualmente, deje por lo menos unos 5,000 likes y lo hacemos. Sí, tranquilo, lo hacemos. Sé que tenemos varios videos pendientes que hacer. Solo téngannos paciencia, que estamos agendando todo para que todo salga bien. Y pues agradecemos a Dani que nos acompañó en esta de Chaveta Aventura. Ya saben, cualquier tipo de trabajo que usted necesite, con dron, quiere comprar un dron o lo que se le ocurra, pues escríbale a él, que él es el indicado. Nosotros
nosotros nos ha encantado muchísimo visitar este lugar, corriendo el riesgo que vaya, que tal vez nos pueden decir algo después, pero es una casa abandonada, pues esperemos que no hay ningún problema, ¿va? No, esperemos que no, igual está ahí abandonada y pues además no hemos hecho algo más, simplemente venir ahí a curiosear. Sí, nada más, o sea, nada más. Ahí pasó una persona, ¿va? Y te explicó que aquí es donde había bastantes personas del café, me dijiste algo así, ¿va? Antes dice que era un beneficio. Un beneficio. Un beneficio. Era un beneficio. Aquí hacían, destilaban café en esa parte que está como más verde. Uh-huh. Es donde ellos, después de que sacaban toda la cáscara, la pulpa del café, la tiraban y ahí ellos hacían. Sí, ajá. Así dijo una persona que acaba de pasar acá mientras que él hacía las tomas de ron. Así que, bueno, familia Chata, déjenos comentar qué le ha parecido este lugar. A nosotros nos ha encantado hacer este tipo de video. Ya rato no teníamos de visitar algo abandonado, como la última vez en el 2020 que visitamos la casa abandonada, que yo sé que a muchos le traen buenos recuerdos. Vivimos bastantes experiencias. No nos no vaya a estar inventando diciendo que hagamos una temporada aquí, porque primero pues no dejan y lo segundo pues no. Aquí hay susto. Aquí hay susto. Y deberían de ser un lugar turístico. Sí. Le fuera bien, fíjate. Lo remodelaron. Un restaurante, wow. Uy, va a tu restaurante. Qué chulado. Restaurante en el Cerro de San Jacinto. Sería muy bueno. Así que nosotros desde acá del Cerro San Jacinto les decimos, nos vemos en la próxima de Chaveta Aventura. Ah, no, no estás diciendo que volvamos a la noche.